¿Cómo estás? Estoy súper, súper contenta porque esta semana vamos a tener las energías repartidas para todos. Comienza con la luna en Sagitario, pasa a Capricornio, luego entra el sol en Escorpio y la luna se ubica en Acuario. De nueva a creciente, o sea que es una semana llena de novedades para todos los signos. Y vos estás del otro lado y decís, Jimé, por favor, sacame la carta de la semana. Por supuesto, ¿cómo no lo voy a hacer? Y vamos a arrancar con Aries, ¿eh? Y lo que va a hacer Aries es salir del encierro. Lo más importante es que puede lograr salir de ese lugar en el que no sabe cómo decir las cosas. Va a encontrar el arma para decir lo que tiene que decir. Vamos con Tauro, ¿eh? Que va a estar en una semana con luna en Capricornio de mucha unión familiar, un encuentro muy lindo con la familia, con muchos recuerdos, con muchas novedades también, cosas que se van, cosas que comienzan. Me gusta. Vamos con Géminis, ¿eh? Géminis que también está en temas de palabras, menos es más en las palabras de Géminis, porque la luna en Acuario recién va a llegar casi al final de la semana. Así que con tranquilidad, Géminis, guardate lo que querés decir, escribilo, ¿sí? Vamos con Cáncer. Cáncer que también, temas de palabras, empieza el sol en Escorpio. Y si bien Mercurio está en retroceso, vos que sos de Cáncer, tenés la posibilidad de ser una persona que dice lo que siente y lo que intuye. Así que, bien, seguro de lo que decís, cuando lo digas, es ley. Me encanta. Vamos con Leo. Leo que es con mucha fuerza porque arrancan una semana con la luna en Sagitario. O sea que este caballero les da la mejor energía para que triunfen en lo que quieran. Vamos con Virgo, que la luna cuando pase a Capricornio van a estar mucho mejor. Pero puede ser una semana que tengan que trabajar mucho la fuerza interior para poder dominar sus impulsos, las ganas de hacer muchas cosas que quizás todavía no pueden. Vamos con Libra, que todavía quedan cumpleaños de librianos esta semana y miren qué linda carta, día 2, todo es mucho más fácil, se proponen sociedades, se les proponen sociedades y acepten las propuestas porque están buenas. Vamos con Escorpio, que por supuesto que va a ser la estrella de esta semana, está en tiempo de comienzos y con este loco te dice dale, lánzate y comenzá porque ya te va a ir súper, súper bien. Vamos con Sagitario, que también la semana comienza con la luna en su signo y le da la posibilidad de ser los reyes de las palabras. Todo lo que dicen es. Y al que no le gusta, que empiece a buscar la puerta, ¿sí? Bien, vamos con Capricornio. Capricornio que está en un momento de búsqueda interior, de poder salir de una situación que le demanda mucho esfuerzo y lo está logrando. Quizás no de la forma que quiere, pero como la luna va a estar en su signo, va a poder llegar a acuerdos. Quizás no son súper maravillosos los acuerdos, pero se logran, ¿sí? Vamos con Acuario, que la luna en su signo le da mucha fortaleza y mirá, hacia el final de la semana se convierten en las reinas y los reyes de cualquier situación, sobre todo a nivel laboral, ¿sí? Y por último, ellos, mis pescaditos favoritos, los piscianos, que están en un tiempo de despedidas, con un tiempo de mirar para atrás, para despedir lo que ya no fue y darse cuenta que es un tiempo de comienzo. Comenzá a encontrarte y cree en vos. Sos Piscis, te va a ir súper bien. Para todos, mis deseos de una muy buena semana.